Bienvenidos a mi canal, yo soy Lufran Lart y bueno, la verdad es que esta noche me siento demasiado inspirada en un gran artista, director mexicano, Guillermo del Toro, quien afortunadamente se encuentra aquí en nuestras tierras tapatías, en el Museo de las Artes, MUSA, afinando algunos detalles de su gran exposición llamada En Casa con Mis Monstruos, en donde la verdad ya ansío de estar. Iniciará el día 31 de mayo, estará hasta el mes de octubre. 951 piezas creadas por Guillermo, piezas que formaron parte de sus grandes películas. La verdad es que esto me llena el alma, me inspira tanto y por eso estoy aquí, tomando como referencia la película Laberinto del Fauno. Y pues nada, comenzaré a dibujar al fauno de Guillermo del Toro mientras platico con ustedes, que la verdad sus películas tienen ese sentimiento de nostalgia, asombro, ternura. Incluso esta tarde estaba platicando con algunos amigos que en realidad no todos los monstruos de Guillermo generan pues miedo o algo por el estilo, sino que son unos monstruos preciosos que más bien me generan en muchas películas ternura, belleza, como en The Shape of Water. Y la verdad es que ya quiero estar ahí. Y bueno, aquí estoy sombreando un poco. También le estoy metiendo un poco de mi estilo. Obviamente, ninguna obra va a ser igual a otra. Pero la verdad es que para mí es un honor estar pintando ahora para ustedes el fauno. Me encantaría seguir inspirándome de grandes artistas como lo es Guillermo del Toro, para que ustedes mismos puedan hacerlo con sus propias manos, puedan tener detalles que les recuerden a sus películas favoritas. Si les interesa, dejen en los comentarios ¿qué otro personaje les gustaría que dibujara, que pintara, que formara con otros materiales? Yo con todo el placer lo haré para ustedes. Y este es el resultado final. Espero que les guste. Espero que de verdad puedan asistir a este asombroso evento. Será algo que guardarás en el alma para toda la vida, porque apreciarás lo que en algún momento solamente pudiste ver ante una pantalla. Yo soy Lourdes Franart y para mí es un placer crear arte para ustedes.